Buena foto. Ay. En ese tiempo, este lugar después se volvió como en un monasterio que recibía a jóvenes aprendices, a viejos gurús que les enseñaran. Y cuando murió, se quedó su recuerdo tan lindo de esta persona que hacía el bien para la comunidad y era muy cercano a todos, que el templo se fue expandiendo. Oye, se amplió.